The freedom of thought, uncaged, rage, so pure its end is forever, from forever, together a philosophia. Estamos. Sí, 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 porque es um, un problema del web. Lo que es viejo permanece en el web. El, um, Así, uh, el Sagro Romano Imperio, si fue al tiempo yeah. del web, ahora existe. Entonces, él viene de Turín. Bueno, viene del de, de sur de Italia, pero eh, él está sentado en Turín y ha conseguido. No, no, soy de Turín. Soy de, uh, for, para razones privadas, privadas mi mujer. Okay. <laughs> Y entonces él tiene un instituto de investigación de largo recorrido. Ya él ha estado con los grandes, con debilidad Y ya antes me estaba diciendo con Gadamer, que ayer, cuando vio el nombre del hotel en el que se están quedando, le hizo recordar las la reuniones científicas que tenían con ellos hace años. Entonces, eh, Mauricio es un histórico de la filosofía europea y planetaria, uh -huh. pero bueno, europea principalmente. Eh, tiene, eh, él ha cometido principalmente eh, el, la ontología en los, en los medios, un poco Foucaultiano, aunque él tiene una visión eh, que aprovecha incluso lo que está pasando ahora. Y siendo que ha aprovechado lo que está pasando ahora, uno de sus conceptos que a mí más me encantan es el de los army, que viene siendo la ontología que se produce con estos aparatitos que realmente nos tienen presos. Aún así, él piensa que es algo pasivo y que no es algo invasivo de aquí a aquí, sino que nosotros lo usamos y nos dará una clase esta tarde de, de cómo piensa él y enfoca el, el, la ontogenia. Sus méritos, ya no hace falta decirlo, porque son como todos lo, lo, los que dan conferencias en este curso, menos yo, son uh -huh. inmensos y ya empezamos. Gracias, gracias. A, a, a todos, gracias por la invitación, a Juan Morales y gracias a ustedes, porque entiendo muy bien para mí a, la idea de venir a las seis de la tarde a, escuchando charlas filosóficas de algún que habla mal español. Es algo de extremo, heroico. Y, eh, eh, y este heroísmo es eh, algo importante. Imagino que algunos de ustedes son amigos de Juan y esta es la razón. Ah, pa, pero puede ser que algún eh, de los escuchantes natural. Eh, eh, Disculpe per il mio spagnolo, la sola giustificazione che tengo è es che que il mio inglese è malo, il mio alemán è malo, l'italiano italiano è buono, ma immagino che, abbastanza buono, ma immagino che voi non parlate italiano. Uh, la rivoluzione documentale. Questa uh, uh, mattina uh, Marcus diceva giustamente che uh, se ha questa trasformazione immensa pero se hacen muchas confusiones y uh, mucha gente no entiende, mucha gente, incluidos los filósofos, claro, no entiende qué es de verdad el cambio esencial que ha estado producido para lo que llamo revolución documental y voy a explicar por qué la llamo así. Uh, mucha gente piensa que... Uh, la computadora es más o menos como la televisión. Aquí hay la televisión, aquí hay la computadora y los dos son más o menos el mismo porque hay dos pantallas y parece que... Y esto explica por qué hay gente que siempre habla de información, comunicación, infosfera. Per parlare di que che si passa sul web, però il problema è es che que hay una differenza essenziale. En il primo caso, io miro la pantalla. En il secondo caso, la pantalla me mira. E questa è la differenza. Alcuni che credono che quando si mira la televisione, è la televisione che lo sta mirando, è loco, semplicemente loco. Se qualcuno pensa che mentre parla, mentre mira a la computadora, la computadora lo mira, uh, tiene ragione, perché è exactamente lo che arriva. Uh, la computadora sa che uh, cosa fa e, specialmente, che cosa individualmente individuo e specialmente la televisione, la computadora tiene memoria, tiene registro. Uh, uh, la televisione è amnésica, tradizionalmente non tiene memoria e la computadora tiene memoria di tutti gli accessi che si hacen sobre el web. e esto cambia tutto. Uh, lo chiediamo La revolución documental es lo que se pasa con esta transformación. Esta transformación no es antigua, no es más que, digamos, 10, 15 años. Por ejemplo, fue en el 4 de diciembre de 2009, no hace 10 años, que Google... Dice a los utilizzatori, da hoy a oggi eh, eh, vostre eh, eh, buscate saranno individuali, cioè dire che se tu chieres qualcosa, la risposta sarà individuale per ti e differente per un altro, e questo semplicemente perché eh, eh, sanno che vuoi. Uh, la transformación es uh, un aumento enorme de los documentos. Los documentos uh, son fundamentales uh, para toda uh, la sociedad humana. Todos uh, los uh, actos de lenguaje uh, que, uh, uh, sobre los que trabajó John necesitan de ser registrados en uh, la mente, en el espíritu de la persona, en la memoria de la gente o sobre documentos, porque la, la, el continuar de ser de los objetos sociales les requiere uh, el registro, pero hoy uh, se hacen una cantidad de documentos inmensa. Uh, uh, cada, cada momento en, parece que uh, en, en este objeto filosófico que he perdido o lo ponía en este uh, los sistemas ios uh, uh, hacen 90 documentos para Ora normalmente, e i sistemi Android 400 significa che uh, uh, se sa chi te chiama quando llama, que... tutto è uh, registrato no e non sappiamo quanto è registrato. e l'altro punto è la medialità: la medialità tradizionalmente stava da un punto di emissione in alto a uh, mucha gente escuchante. Y ahora es horizontal. Eh, hay, eh, eh, los mismos que son receptores de mensajes son productores de mensajes, lo que explica eh, de una manera... Uh, facile la posverdade. Se qualcuno è convincido che la luna è echa di queso, scrive che que la luna è echa di queso, c'è un sopra sulla vera essenza della luna e poi ci sono esperti che dicono che no, que la luna è echa di hierro non di uh, queso. ma uh, se tu Google, uh, se tu sei un uh, Chesófilo, digamos, alcun che crede che la luna è hecha di queso, e miras su Google, eh, verás che hay una enormità di gente che dice come verità che la luna è hecha di queso. E questa è es la situazione. Enorme quantità di documenti e una medialità orizzontale. È chiaro, eh, la, pra la, pravda, la Pravda non diceva la verità e pare che il New York Times también non dice, non diceva la verità, eh, eh, quanto meno se creiamo a Noam Chomsky, però stava un. Únicas fuentes que estaban recibidas para mucha gente. Y ahora está mucha gente que, habla con mu que escribe con mucha gente, produciendo una enorme cantidad de documentos. Esta revolución, eh, cuya posibilidad es el registro. Si no había registro, no se si había esta eh, revolución. El principio metafísico de todo eso es. Uh, uh, quanto più registro hay hoy che uh, uh, non se había antes, uh, transforma in una maniera decisiva il capital, il lavoro e il sapere. Es e è ciò che uh, voglio uh, mostrare ora: documentalità. Uh, uh, questa uh, mattina John mi ha spiegato qual è la uh, regola fondamentale della ontologia: es, uh, X uh, conta come uh, Y uh, in uh, C. Uh, un oggetto fisico, uh, per esempio, me stesso, conta come professore, oggetto sociale, en, en sé, in questo momento, nelle Canarias. Uh, il problema che io vedo nella, nella prospettiva di uh, John è che se necessita di uh, evocare un'entità che um, per me è un poquito problematica, la intenzionalità collettiva. cuánto es colectiva esta intencionalidad y si algún cree diferente es parte de esta intencionalidad colectiva. Mi propuesta es de uh, definir los objetos sociales sin recurso a la intencionalidad colectiva y con un recurso más básico a los documentos, que significa a... Uh, Objeto es un acto inscrito, un acto registrado. ¿Qué significa? Significa que un objeto social, todas las cosas de donde hablaba John esta mañana, las uh, vacaciones, uh, los títulos, uh, el dinero, eh, es un acto uh, que requiere por lo menos dos personas uh, um, para... a una promessa, io non posso promettermi algo a me stesso, è necessario o non posso eh, darmi 5 euro, eh, se tomo 5 euro di questa qui e me lo pongo qui, io non me sto dando 5 euro e eh, che richiede di essere registrato, registrato su... Uh, la memoria de la gente sobre uh, los documentos, y por eso los documentos, y ahora en estos instrumentos de registro. Uh, ¿Por qué es importante que el acto sea registrado? Porque uh, si el acto desaparece, el objeto... Uh, disparece con il registro de, dell'atto. Note che que questa sala se chiama sala di actos. Uh, significa che c'è gente che fa atti pubblici. Pero que estos actos son registrados sobre el mismo nombre. Acto significa lo que haces y el registro de lo que haces porque la existencia de lo que haces supone la existencia que lo que haces es registrado sobre... Uh, sopra uh, un papel. E es è per questo che si utilizzano papeles come il dinero. Il dinero è registrato sopra un papel, però si possono utilizzare altre forme di registro, il el registro elettronico, non richiede il papel. E la otra è la documentalità, la documentalità, che è la forza costitutiva dei documentos plus uh, La horizontalidad de los New Media. Si tú tienes las dos cosas juntas, tienes una transformación que es uh, mi... Uh, Uh, yo creo, la misma, tiene la misma fuerza que la revolución industrial dos siglos antes. Y lo que uh, arriba a hoy es que nos estamos, estamos en la situación de gente en el principio del siglo XIX. Uh, nunca, no, no sabemos la fuerza de la transformación. Al principio del siglo XIX ya estaban gente como los fisiócrates que creían que... Toda eh, la riqueza deriva de la tierra, por ejemplo, y es el principio eh, del siglo XIX. Bueno, uno puede, ser, puede decir: Escúchame, eh, eh, no, mira, hay las industrias, la, la, la riqueza viene de la industria, no viene de la tierra. Y esto es lo que eh, arriba a hoy, porque a hoy la gente dice que. Il vero capital viene dalla bolsa, è finanziario, che il vero capitale è finanziario. Se si prendono il libro di Thomas Piketty, che è del 2003, dice che 13, eh, dice che il verdadero capitale è il capital, capital finanziario. In eh, questo senso, eh, él piensa che hay eh, eh, le mercancías, il commercio e, después, la finanza, che è algo problematico, è ¿no? es, es perverso, in un sentido, perché la verdadera il uh, vero capital sono le mercanzie. Per il contrario, mi visione es que è che ora si entiende la vera natura del capital, e la vera natura del capitale è precisamente il registro, e questo explica perché, se qualcuno tiene la possibilità di registro, tiene queste immense possibilità di eh, eh, capitalizzazione. Eh, lo che eh, arriva è un pasaje de las mercancías a los documentos. Y esto explica por qué, como decía, uh, uh, como decía uh, Marcus esta mañana, cuando hay algún sobre la playa que tome fotografías, está creando valor. Crea valor porque crea documentos y eh, la mercancía eh, verdadera es el documento. Este pasaje de la mercancía a los documentos eh, eh, significa muchas cosas. En un sentido es eh, utilizar las mercancías eh, Trattare la mercancías come si trattano i documenti. Quando produco qualcosa con un imprimante, una stampante 3D, faccio il stesso che si fa per scrivere un ensayo. Però la vera differenza sono i documenti come mercanzia. I che si chiama Big Data sono documenti che ora sono la vera mercanzia, perché eh, ci danno qualcosa che è più importante che la informazione finanziaria. La informazione finanziaria non dice solo quanto denaro tiene qualcuno e, specialmente, eh, la gente può dire cose false sul il denaro che tiene. por ejemplo, para no pagarle las taxas, eh. esto es típico, pero tú no puedes decir cosas falsas sobre tu navegación sobre el web, porque es tú mismo que estás navegando sobre el web y las informaciones que tú dices son muy más refinadas que las informaciones financieras, porque la información, porque la información financiera te dice algún es rico, otro es, no es rico o, o tiene su dinero de otra parte. La información que tomes con los datos son tu creencia, tus orientamientos políticos, tus orientamientos sexuales, todo es uh, uh, presentado aquí. Y esto es uh, el uh, pasaje de los, los big data, en efecto, son rich data. Porque uh, si yo tengo este objeto social, por hacer como, como, como John, Non è per dire che sono più ricco, perché solo tengo 50, è una forma di ostentazione, ma non è intenzionale, è solo che non tenía... Eh, questo dice solo una cosa, che... En mis manos hay 50 euros, nada más que eso. Uh, mi navegación dice que, por ejemplo, uh, tomé este libro ayer y que, por tanto, este otro libro... Pot Puede interessarmi, e se usted fue in questo restaurante ayer, hay cinque ristoranti che possono interessarmi. Dice mucho más me sobre, sobre mismo. E eh, lo che è interessante, desde un punto di vista marxista, Marx fu evocato questa mañana. È che es que se risolve il mistero della mercanzia, secondo Marx. Sabe che per Marx si aveva il mistero della mercanzia, che è il che la mercanzia è un rapporto entre persone che se presenta come una cosa. E così vediamo la cosa, la bottiglia de agua, e non vediamo. Chi fabbricò la botella, chi vendía la botella, tutte le persone desaparecen. Eh, con i documenti è perfectamente chiaro che c'è un rapporto entre persone o entre persone e máquinas. È perfectamente chiaro che la mercanzia dei big data sono persone che contactano persone o che contactano máquinas que tiene que hacer con otras personas esto no hay, no hay este, este, este misterio uh, y en este sentido la forma de registro universal que parece ser uh, es uh, la típica manera de representar el capital a hoy es uh, algo como una forma de representación del mundo social que se puede considerar como la pizarra universal. La pizarra universal, imagine una pizarra universal en la que todos los actores sociales son registrados y son registrados los reportos respectivos de todos los actores con todos los otros actores. Sé una. Uh, Pizarra di questo tipo esistía, non esiste attualmente, però ora è più facile di fare una. Non se necessita ni dinero, ni actos, ni nada. È simplemente che va al ristorante e, luego di pagare, dice: Mira la pizarra. Sobre la pizarra si inscrive: Io che uh, dar. Uh, 50 euro al proprietario del restaurante. E tutto uh, entra in en questo registro. De hecho, questa pizarra non esiste, pero il capital documediale è lo che è máximo próximo a questa pizarra. Uh, uh, Ora abbiamo possibilità tecniche uh, di fare qualcosa. Uh, de, uh, que, que, que es cerca de, de esta pizarra. Uh, bueno, esto es uh, por, uh, por el capital. En esto, y ahora empecemos a ver cuál es el problema de que se, se hablaba esta mañana. Hay una gran asimetría, uh, una asimetría entre lo que hay Uh, es percibido de esta pizarra para, para los usuarios y lo que uh, uh, las compañías que tienen eh, la, la pizarra uh, registran. Porque los usuarios uh, tienen algunos tipos de informaciones, pero la pizarra las compañías behind eh, que están eh, de atrás la pizarra tienes mucho más eh, informaciones que, eh, y hay eh, algo que es eh, eh, muy cerca de lo que Marx definía como el plusvalor eh, eh, el plusvalor porque el trabajador trabaja 12 horas por seis horas paga su, sobre, su sobrevivencia y otras seis horas es el avantaje del capitalista. Misma cosa, aquí se crea lo que se puede uh, definir la plusvalía documental, uh, el avantaje que los... Uh, uh, eh, las compañías tienen sobre los usuarios las compañías tienes mucho más registros e informaciones que los usuarios normalmente se dice hay uh, un, unos cambios que es uh, uh, tú me dejas informaciones yo tomo informaciones uh, yo te doy informaciones gratis uh, y tú me das uh, informaciones gratis no uh, y, y esto es eh, que, que, que hay un trabajo se explica eh, por una otra otra vía: es el hecho que normalmente nos estamos cansados. ¿Por qué estamos cansados eh, si, eh, si no hacemos nada? Porque de hecho. Eh, Uh, Quien no tiene trabajo, por ejemplo, si quiere uh, hacer un viaje en uh, avión, necesita hacerse el boleto, que significa uh, que está trabajando y todos los servicios son servicios que se hacen trabajando nosotros luego de, uh, de los empleados. Y esto explica por qué hay así... Uh, hay, no hay mucho trabajo porque el trabajo es hecho para, para los usuarios y no solo. Cuando los usuarios claramente no trabajan, por ejemplo, son sobre, ponemos, un sitio religioso o un sitio pornográfico, están construyendo informaciones sobre sí mismos, significa que producen uh, valor. Y esto explica... La trasformazione, eh, Antes se aveva il tempo della vita, e dentro il del tempo della vita se aveva momenti in cui si lavorava. E ora hay una mobilizzazione continua. E, eh, 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 parece que, eh, eh, que Keynes decía que por, eh, por venir la gente en nuestro eh, siglo a hoy, según eh, Keynes, eh, no debemos eh, trabajar más que 15 horas por semana, pero nuestra impresión subjetiva es que trabajamos 15 horas por día. Es, ¿Cómo es posible esto? Es muy claro porque hay una... Diseminación del trabajo. Considere los uh, dos, uh, digamos, uh, uh, esclavos. Hay aquí un esclavo involuntario que tiene uh, uh, avantajes prácticos porque tiene que comer y hay esta uh, uh, chain, cuerda. Hay, hay esta cuerda, es una cuerda visible. Uh, che uh, eh, non pagò questa cuerda, esta, estaba, uh, la signora uh, tiene una cuerda invisibile che la connette con altre uh, gente e quando è nel parco e sta lavorando, anche pensa che non sta lavorando, uh, no, no sta lavorando in che uh, senso? este pasaje desde el trabajo a la movilización. Armi, habló uh, uh, Juan de Armi, que es uh, uh, el acrónimo por aparatos uh, de registro, la ER, y de movilización de la intencionalidad. Uh, este es uh, un ejemplo de intencionalidad colectiva. Uh, están marchando uh, uh, insieme, juntos, pero lo que crea la verdadera intencionalidad son estos uh, aparatos y estos aparatos es, uh, crean nuevo misterio. Hemos solvido el misterio. De, eh, eh, de las mercancías porque es claro que son rapportos uh, tra personas pero hoy hay un nuevo misterio que es un enorme trabajo oculto que ni siquiera es reconocido como trabajo y es uh, Crea una diferencia radical, eh, de, 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 la, 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 la disparición de la diferencia entre el tiempo del trabajo y el tiempo de la vida. Todas estas instituciones suponen que no hay más diferencia entre el tiempo del trabajo y el tiempo de la vida. Bueno, esta, en este punto, normalmente empieza una lamentación. Hay un capitalismo cruel. Que nos tormenta, y toma nuestra vida, y todo para hacerse sufrir. Con de un lado es complicado pensar que hay un cerebro agudo que se llama capital que trabaja todo el día para no, no creo, no conozco muchos capitalistas, algunos son muy buenos, otros malos, pero no hay. questa uh, entità misteriosa che è il capitale. Soprattutto quello che si verifica non è il uh, massimo del capitalismo, è la condizione più vicina del comunismo di de tutta la storia del mondo. Oggi siamo nel uh, momento storico che è più vicino del comunismo, molto più che prima del 1989. Uh, De un lado hay un millar de 300 millones de comunistas. Eh, los chinos, que significa que hay exactamente lo mismo número de comunistas que se había en 1989, porque o al sea, este tiempo se habían un millón de chinos y menos que 300 millones de gente del Pacto de Varsovia. Y ahora hay uh, uh, el, uh, exactamente un millón 370 millones de chinos. Esos eh, son muchos comunistas. Y uh, este comunistas uh, ejercen eh, la vía de este comunismo: es este, este sistema. Todo es pagado con uh, esto, todo es registrado y los, uh, uh, las compañías son del Estado. Así hay un. perfetto sistema comunista, e eh, note che alcuni argomenti che si tenían contro il comunismo una volta, la programmazione, come può... programar, hacer planos de cinco años cuando la realidad es así compleja, estaba el típico argumento de los economistas austríacos contra el marxismo. Y ahora se sabe muy bien cómo son los comportamientos de la gente, la programación se puede hacer y desaparecen y hay... Uh, aunque en una manera que, uh, peculiar, todas las características del comunismo. No hay diferencia entre trabajo intelectual y trabajo manual. Recuerda todos los caracteres de la sociedad comunista por Marx. Uh, en la sociedad comunista no hay más la diferencia entre trabajo intelectual y trabajo manual. En nuestra sociedad no hay la diferencia entre trabajo manual. Hay siempre menos la diferencia entre trabajo manual y trabajo intelectual. Eh, es porque, porque si las mercancías son como los documentos, es claro: eh, cerrarse las manos es un trabajo intelectual o un trabajo manual. Eh, de un sentido, por ejemplo, es un trabajo intelectual, porque eh, eh, hay un contrato. Es, es algo de intelectual. pero en el mismo tiempo, es claro, que es un trabajo manual. cerrarse la mano es un trabajo que se hace con la mano. Eh, claro. y, sobre todo, es un trabajo eh, no necesariamente se puede trabajar eh, se puede cerrarse la mano también sin trabajo. segundo punto. Fin de la alienación. Uh, eh, ¿sabe? Uh, es un buen momento por la ideología alemana porque fue citada esta mañana para uh, Marcus sobre uh, el Geist y ahora tenemos por la alienación. Sabe que uh, uh, Marx dice, en la sociedad capitalista uh, la gente quiere que trabajar. Uh, diez horas por día todos los días y siempre haciendo el mismo trabajo eh, eh, por lo contrario en la sociedad comunista la gente puede eh, por la mañana cazar por la tarde pescar y por la noche apacentar el ganado y después de comer si me place dedicarme a criticar que lo esattamente lo che facciamo tutti noi, tutto il giorno, noi a Alla mattina uh, si tome un lavoro EasyJet, per la tarde si se, uh, se come e alla sera si se scrivono 8 speech Uh, sobre la computadora que es dedicarme a criticar, es claramente uh, comunismo por uh, tercero hay, uh, si hay uh, la nueva internacional es claro que la globalización uh, es la perfecta realización de la internacional uh, por Marx es, eh, esto es perfectamente porque eh, solo porque es eh, eh, usuarios de todo el mundo, eh, y este es el usuario de todo el mundo, hay una sociedad sin clases, porque es claro que eh, eh, Felipe de España tenía costumbres y maneras de vivir muy diferentes que eh, el precedente rey cazador, eh, 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 no solo... Eh, pero también eh, se sabía muy bien cuáles eran las convenciones ideológicas eh, de eh, Felipe II de España o de eh, Thomas Budenbrock. Estaba muy claro. Eh, no es claro de ninguna manera cuáles son las convenciones ideológicas. Hay diferencia, hay ricos, hay gente con menos dinero, hay pobres, hay todo, pero no se sabe cuáles son las convicciones ideológicas de todo esto. Y si la clase es también una clase ideológica, no, no hay esta distinción que, entre paréntesis, la, 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 la razón de la crisis de la socialdemocracia, no se puede saber. E per finire, fin della proprietà privata, perché eh, eh, nel momento in cui Chiediamo qualcosa uh, a uh, questo, ci chiede se ti interessa, se disturba se tomo uh, alcuni dati sobre ti mismo, no, no, non mi disturba perché tengo prisa. E questa è es la fine completa della società privata, della proprietà privata, perché uh, il habeas data è desaparecido. E questo è es estremamente interessante. Anche perché, e questo ultimo carattere della eh, trasformazione, si realizza per fin la dittatura del proletariato. che si chiama populismo a oggi è di fatto la realizzazione di questo punto che que stava problematico anche per Marx, eh, cioè dire che que ha questa... Uh, dictadura de una masa, uh, uh, claro, es confusa, pero uh, hay una transformación radical en el principio de la, de la política. Y esto explica algunas cosas que se realizan a hoy, y que tuve su origen simplemente en un principio técnico, ¿sabe?, eh, eh, el debate entre Lenin y Trotsky. Eh, Lenin crea que eh, se necesitan algunas condiciones ideológicas y económicas porque se hace la revolución. Y Trotsky estaba convencido que se podía hacer la, la revolución soviética también en Inglaterra, si se può se dispone de los medios técnicos eh, necessari solo para re recapitular antes di finire. Non io no don't worry uh, no panic uh, sto finendo uh, Hay algo de interessante perché uh, tenia um, Alcuni mesi fa, un dibattito con uh, il filosofo uh, um, marxista francese. Uh, Come si. No, 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 è no, stato. No, no. Badiou, Badiou, Badiou. Il Badiou diceva bad uh, uh, bad uh, le mismas cose. Uh, uh, Eh, no hay diferencia entre trabajo eh, capital, manual e intelectual, fin de la alienación, nueva internacional, sociedad sin clases, fin de la propiedad privada, dictadura del proletariado. Eh, eso, eso significa, usted no puede siempre decir estamos en crisis y esperamos el comunismo. El comunismo es aquí y es eso. Y él me respondía, me contestaba. No, perché? Perché se ha il comunismo si necessita la fine della proprietà privata, la dittatura del proletariato, la società sin classi, la società alla fine dell'alienazione e la fine della distinzione tra il lavoro intellettuale e il lavoro... Esattamente, se qualcuno guarda qui, vede che questo è finito. Questo eh, eh, crea anche qualcosa eh, come... Eh, La, uh, uh, una transformación radical de la soberanía. Mire estos uh, tres uh, grandes paranoicos. Estaba una forma de pura soberanía porque tenían todas las decisiones y esto tenía sus decisiones por sí mismo y si algún decía no, lo mataba. Los otros estaban más o menos uh, uh, de, de hablar con el rey o, o con, con el senado, pero, pero uh, podían tomar decisiones autónomas. Por ejemplo, Churchill en el julio de 1940 recibía de Hitler la proposición de hacer la paz porque la Francia estaba caída. Uh, Ya la Russia non era in guerra, gli Stati Uniti non erano in guerra, eh, se è questa proposizione, facciamo la pasta. Se uh, uh, Churchill poteva sapere il consenso della gente su Internet, è chiaro che ha fatto la paz con Hitler. Uh, non aveva questo e uh, per questo hacia la guerra, hacia... después, en el eh, junio del 45, perdía su gobierno a la próxima elección, pero hasta esta elección tenía una verdadera so so soberanidad, que no es el caso hoy, todos los gobernantes hoy saben muy bien lo que necesita a la gente y son de trabajar, gobernar, Uh, gu, pa, guiados per lo che la gente necessita, che è precisamente la dittatura del proletariato. Uh, punto final: la uh, conoscenza. Nel principio uh, de, uh, de, 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 del web, uh, mucha gente, specialmente filosofi, perché i filosofi sono ottimisti, dicevano, si crea una intelligenza collettiva. C'è il capitale e dentro al capitale c'è questa massa di intelligenza e la somma di questa intelligenza, il total di questa intelligenza, è il web se realizza questa intelligenza collettiva. Eh, lo che si dà è che... No hay intelligenza in lo che si passa sul web, hay solo movilización. Non hay questa no idea che que hay un capital cognitivo, no hay ningún capital cognitivo. La intelligenza eh, 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 non è evidente, hay solo movilización. Así, luego de la intelligenza colectiva, che estaba il sueño, se realizó. La violenza solitaria. Questo è es molto interessante perché il principio di cui si parlava. Io credo che anche quando Mark Zuckerberg eh, ha Facebook, non pensava che la gente facesse eh, hate speech, non pensava che stava nella. Idea. Eh, la sola possibilità è di dire che è buono. La domanda è perché non c'è l'intelligenza collettiva ma c'è la violenza solitaria. Ci sono due risposte. risposta 1 che è semplice ma vera. los humanos son imbéciles. Esto es muy importante porque la antropología optimística de Rousseau, de Marx nos dice que los humanos son geniales, son buenos, son altruistas y solo la sociedad y la técnica los transforma en los que son. Yo creo que eh, la técnica y la sociedad revela lo que son los humanos y los humanos sin técnica y sin sociedad pueden ser más, mucho más malos de lo que son con técnica y sociedad. Pero lo que es más importante es que la gente eh, eh, es así... Eh, politicamente indignata, perché per por una ragione non evidente, c'è questa plusvalia documentale: la gente lavora produce val eh, valor, però questo valor non è riconosciuto. Abbiamo solo il lado negativo di questa produzione di valor, che i lavori explícitos sono meno numerosi. Eh, che il lavoro implícito y la eh, e se ver esta, eh, que eh, la mobilizzazione. E si necessita vedere questa differenza che presento in termini kantiani tra la conoscenza del mobilizzatore, los rich data, e eh, la conoscenza del mobilizzato, pure por data, perché Por cuantidad, el movilizador tiene muchos datos, son reales, conciernen los individuos, y son secretos. Eh, lo que nosotros podemos obtener de eh, este aparatos son para puerta a esto son pocos datos, nos parecen detener muchos datos, pero son inmensamente menos que que hay aquí. Son virtual se pues, eh, puede tener muchas fake news son generales son públicos y creo que es precisamente esta plusvalía que crea el problema social fundamental de hoy que no es la agresividad del capital, porque como vemos, estamos en la sociedad más cercana del comunismo de todas las épocas, es este fenómeno que no se, no se ve aún de manera clara, que es la plusvalía documental. Yo creo que. Esto es un elemento importante de, de, de la transformación de técnicas a hoy y con sus consecuencias sociales. Muchas gracias por la paciencia de entender. <coughs>